Quiero presentarles a Cecilia, ciudadana estadounidense, también sus hijos son ciudadanos. Su esposo llegó a los 14 años, indocumentado. Usted lo pidió, ¿verdad, Cecilia? Sí, lo pedí. Pues ha sido duro y gracias por estos foros, porque pienso que si nos hubiéramos preparado, tal vez él estuviera todavía aquí conmigo. Ahora soy madre y padre de mis 5 hijos, ciudadanos también nacidos aquí, y pues me duele mucho. Y yo sé que Dios está conmigo, porque me ha sostenido. Él ha estado conmigo, he tenido mi casa, puedo brindarles comida a mis hijos, pero no se le desea ni al peor enemigo esto. A él lo paran además por una chapa vencida. Exacto. Una cosa tan pequeña, y por eso lo deportan. Fue la discreción del oficial que decide hablar a ICE. Doctora Alma Rosa, una cosa como una chapa vencida, no tenía otro historial, y por el simple hecho de no tener papeles lo deportan. Tiene una esposa, tiene hijos nacidos aquí. No hay algo que legalmente se pueda hacer. Claro, hay que ver su historial con inmigración. Quizás, no sé si tenía problemas previos con inmigración, pero aunque él esté fuera del país, usted lo puede solicitar, puede pedir un perdón si es que hay una necesidad de hacerlo. El que él esté afuera no quiere decir que va a estar afuera para siempre. Usted igual desde aquí, bien asesorada y orientada, podría hacer algo para hacer una nueva petición para él y reunirse con él. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las